Sir, I'd like to marry your daughter. What's your KD on MW2? That's 0.85. You get the fuck out of my house. Step out of the car, and now I'm walking into her house. So loud, there's people talking up a storm cloud about the things they want to do to me now. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die, cause I got me for life. Yeah. Hey, buenas suscriptores, ¿cómo están? Brent, ¿cómo están? Y bueno, vean esta hermosura. Ya tenemos una casa, Fernando creo que ya tiene una, bueno, media ser. Morimos como 5000 veces y al menos ya estamos aquí. Mi casa parece que se está quemando. Ya después veremos el cambio como el tipo de mi casa. Tenemos una puerta que se abre y se cierra. Y pues sí, ahora vamos a ver cómo nos va. Bueno, básicamente morimos alrededor, yo creo que como de unas 8 veces. No más, yo creo. ¿Cómo así? Como 15. ¿Por qué? Porque al juego se le hinchaba la gana respawnearnos hasta el culo del mundo. Sí. Aparecimos en la nieve y de repente, pues, de repente nos atacaban 1000 pirañas y de repente unas arañas y de repente todo pasó, pero obviamente fue un poco frustrante verlo. Qué bien que ustedes no lo vieron, pero bueno, ya tenemos una casa, ya tenemos un vecino llamado Fernando, la niña rata, y nada más nos faltaría tener una cama, que ahorita vamos a ver si podemos matar gente, bueno, matar animales para tener y Fever, que no tenemos ni madres. Así que vamos a ver. Verga, yo también. Vamos a nuestra casa. Ah, pendeja, ¿te crees que vas a entrar en nuestra casa? Tenemos una puerta. Ayúdame entonces. Verga, 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 verga. No, no, no me la destruyas. Pendeja tortuga. Es que ya no tengo vida. Verga, ya me rompió. Oh, ya. Ah, no, está. Ah, déjala, 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 déjala. No la mates, no la mates. Bueno, la podemos maestrar. Bueno, eso sí. Mire, le pega. Somos como pequeñas ratas. Listo. Para los que no sepan, esta serie, que creo que llevan como 5 capítulos, lo hemos grabado nada más en un día. Así de ratas somos. Bueno, Fernando, ¿no? Pero bueno, ya cada quien. Ay, va a bajar apenas. Vamos a ver si hay peces. Listo. Ahí hay uno. Ven aquí, pececillo. Tranquilo, eso va a doler mucho. Como todos los que me mataban, ¿entiendes, pendejo? Pero sí, amigos, supongo que esta serie solo va a durar como, bueno, quién sabe cuánto dure, porque yo voy a estar como subiéndola cada 2 días, por ejemplo, un FIFA, Outlast y algo. Y después ya esta o así. Obviamente no la va a subir todos los 30 minutos o 40 que después grabo. Si quieren que la suba, lo cual no creo, porque normalmente los videos largos no los ven. Así que supongo que lo voy a estar como cortando en las partes graciosas y lo voy a editar, porque no vas a hacer la típica de, ah, mira el precio de Willy Rex y subo todo el gameplay. Hostias, chaval. Ok, ya bajó el arca y Fernando no está, así que nos podemos apañar todo hasta el nivel 15. Chingas, man. Siempre las arcas que más esperas es hasta nivel 15. Pero supongo que en el nivel 15 te van a dar muy buenas cosas. La verdad es que no sabemos cómo subir rápido de nivel. Así que yo creo que también es por eso. Y vamos a sacar a este amigo del bug, porque ha estado bugueado desde que llegamos en este lugar. Pero se me hace que si le voy a pegar, si le pego.
sácame hasta la chingada. Oh, verga, 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 ¿qué les dije? Lo intento sacar para que se vaya muy feliz el maldito y me va a matar. Es que lo veo. Maldito plegiosaurios o como te llames, verga. Bueno, ya llegamos a nuestra casita. Fernando, ah, bueno, ahí viene atrás de nosotros. Pero tenemos bastante comida. Esperen que vamos a vamos a destruir esto. Más de 20 de comida. O sea, 21 de comida. Vaya tela. Vamos a poner un poco de madera. Ya tenemos lo suficiente hide como para hacernos un sleeping bag. Y con eso yo creo que vamos a terminar el capítulo de hoy, que básicamente fue un poco solitario, ya que Fernando pues no habló. Quién sabe, de repente se le va muy feo la conexión y pues nos deja tiradísimos. Vamos a por cosas para ponerlo aquí y poder pues sobrevivir más, ¿no? Espero les guste esta serie, en verdad me está gustando bastante. El juego es algo entretenido, o sea, Big Man y ya, ¿no? Estuvimos diciendo, no, pues hay que intentar, imagínate cómo sería. Pero pues dijeron que no. Bueno, Big Man nada más, porque no le hemos dicho a los demás. Está muy entretenido el juego, en verdad te lo pasas súper genial con amigos. Con amigos yo creo que es uno de los mejores juegos. Así que, bueno, nada más vamos a poner esto aquí para poder acabar el episodio de hoy. Pero bueno, ya se está haciendo nuestra Camirri para ya poder respawnear. Lo malo es que solo puede respawnear una vez cada vez que haces esto. Así que, bueno, lo vamos a poner aquí. Ahí lo vamos a poner. Pero bueno, ya aquí lo vamos a terminar. Espero les haya gustado, en serio. Ay, que esperen. Espero les haya gustado. Like for the Scrance. Yo soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otro. Que ya tengo que editar el primer video de esto. Y no sé en qué capítulo vamos. Es que nos vamos en otro. Adiós. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree fuck.